Nunca más esto y aquello. Nunca más una matanza de estudiantes, refirió hoy. Obviamente es un buen deseo, pero no una realidad consumada. En este caso, como en todos los que involucran a millones de voluntades, el nunca más no depende de un discurso o de una posición personal. Depende de millones. Depende de no olvidar como sociedad qué somos, dónde estamos, por dónde hemos pasado. El 2 de octubre de 1968, estudiantes que eran casi niños fueron asesinados por leales al régimen corrupto y autoritario de Gustavo Díaz Ordaz. Fueron soldados y sicarios del gobierno los que dispararon contra ellos por pedir simplemente libertad, justicia, igualdad. Fueron indígenas y mestizos, como todos nosotros, disparando contra indígenas y mestizos, hermanos contra hermanos. Pero el 2 de octubre es apenas una probadita de ese régimen hediondo que no queremos nunca más, el que robó a mis abuelos y a mis padres y me robó a mí y le robará a nuestros hijos. Para quienes tengan hijos, apenas les demos otra oportunidad. Es el que llevó a la miseria millones y el que volvió estúpidamente rico a un puñado. Es el ratero, el abusivo, el miserable. 2 de octubre debe ser un nunca más. Nunca más PRI. Nunca más. Pero más. Pero para eso, todos, como sociedad, debemos recordar qué es, cuánto daño nos causó y hasta dónde lo tenemos que mandar. Radio Centro presentó En un Minuto con Alejandro Páez Varela.